¿Qué tal, tangueros? Buen día. Quería hacer ahora un pequeño video, una reflexión muy cortita sobre lo que es cuando uno dice búscate la vida. A propósito de los videos, porque siempre me interesa ver la reacción de la gente en los comentarios. La verdad es que no es que los comentarios como que los comentarios guíen lo que yo voy a hacer o cómo voy a hacer las cosas, al final las voy a hacer siempre como yo quiero, ¿no? Como lo he hecho siempre y como debe ser. Pero hay algunos comentarios que me llaman la atención, como por ejemplo, no sé, gente que no es la primera vez que pasa todo el tiempo. Gente, por ejemplo, cuando hacemos un live, una clase en directo, que quiere que vayamos como más al grano, así ya, dime, ¿cómo se hace? Y ya, continúa el paso, y es que como que casi no tienen tiempo. Cuando van a tomar una clase privada o cuando van a tomar una clase grupal sí tienen el tiempo, pero cuando van a ver un video no tienen el tiempo. Lo que pasa es que hoy en día están todos muy mal acostumbrados, por lo que he comentado ya antes, el resultado inmediato, satisfacción inmediata, y la gente está desacostumbrándose a trabajar y a dedicar el tiempo para una cosa. Quieren hacer como muchas cosas al mismo tiempo y lograr los resultados inmediatamente sin ir por todo el proceso que eso requiere. Además, a veces en los videos de las clases en directo, lo que me gusta de eso es que voy teniendo a veces ideas y voy recordando cosas con información muy útil, que yo sé que es útil. Muchas veces la información que estoy dando no es útil específicamente para el paso que estamos haciendo. Por ejemplo, si estamos haciendo no sé, estamos haciendo un giro y me viene una información útil, por ejemplo, para hacer los ochos, que tiene una relación por el movimiento circular, pero no está relacionado directamente con el giro. Y sin embargo, sirve para hacer los ochos, ¿ya? No para hacer los ochos, para hacer los ochos. Y si tengo esa información en ese momento, simplemente la doy. Porque sé que a alguien le va a servir. A alguien le va a servir. A veces eso interrumpe el flujo de la clase, pero es que al final, ¿saben lo que yo pienso? Si yo estoy enseñando un giro, ¿sí? Que sé cómo se hace un giro, o por lo menos desde mi rol, ¿no? Que yo estoy en el centro, la que está haciendo el giro es Ludmila. Pero yo ya sé cómo se hace. A mí realmente no me interesa, no tengo yo ningún interés directo en que tú lo aprendas. Realmente estamos dando en todos los videos información gratis. El que tiene que tener interés en aprender eres tú, no el profesor. Es así de simple. El profesor te está dando la información y te está dando un montón de informaciones, y por último el profesor tiene la libertad de hacer la clase como le salga de las narices, ¿sí? Porque él ya puede hacerlo. Eres tú el que no puede y eres tú el que quieres aprender. Si tú no tienes la paciencia, no mires la clase, ¿sí? Si no te gusta cómo lo hace el profesor, no mires sus videos. Es muy simple. La gente le echa la culpa siempre al resto de las cosas que le pasan a ellos. Y la verdad es que las cosas que le pasan a ellos porque son ellos los que están tomando la decisión de hacer una cosa o de hacer otra. ¿No te gusta el profesor? No mires sus videos. No vayas a sus clases. Es muy simple. Hay mucha gente que está molesta en ese caso porque, como digo, yo no voy solamente directo hablando sobre una cosa. Bueno, hablando sobre una cosa, sí. Por ejemplo, en las todas las level up routines que nosotros hacemos en tangoexpert.com, esas rutinas de entrenamiento sí están hechas directamente enfocadas en un tema y son clases que no se salen de ese marco, ¿sí? De ese límite sobre ese tema. ¿Por qué? Porque esos son videos grabados que están hechos con un guión, ¿ya? Yo no pongo la cámara simplemente ahí y me pongo a grabar, no. ¿Saben cómo se hacen esas rutinas de entrenamiento? Exactamente como yo hago los cursos. Bueno, los cursos toman muchísimo tiempo porque generalmente estoy recopilando información durante meses. Estoy escribiendo el guión generalmente como una semana. Después una semana haciendo grabaciones y después 2 semanas haciendo ediciones. Es un trabajo muy largo hacer un curso. Las Level Up Routines
Sí, se hacen en menos tiempo, por supuesto, porque yo saco una todas las semanas. Pero tengo que escribir un guión, sí, o sea, primero tengo que tener una idea. Tengo que probar esa idea para ver que esa idea sea factible de lograr. Después tengo que escribir el guión, después tenemos que hacer las grabaciones y después viene todo el trabajo de edición. Después hay que escribir los subtítulos. Es un proceso hacer todas esas rutinas y ya que están hechas con guión, entonces van directo al hueso. Van al tema que tiene que ser, ¿sí? Y no se salen del marco, claro. Pero cuando estamos haciendo una clase en directo, la cosa es distinta, porque también es más dinámico. Voy divagando en algunas ideas. Se me ocurre que esta información que yo acabo de entregar no es específica solamente para esa figura, sino que ayuda para esa figura, pero también se puede utilizar para otras cosas y para otros movimientos, para otras situaciones en el tango. Entonces, por ejemplo, si tú estás en un nivel intermedio en el que ya bailas bien los ochos, pero no sabes bien cómo bailar el giro, la información que yo te estoy dando para que te salga bien el giro seguramente no te va a servir en este momento porque necesitas todavía 6 meses o 1 año o 2 años más de experiencia para poder bailar un giro. Pero sí te puede servir para los ochos, que ya lo sabes bailar. Entonces no tiene nada de contraproducente, sino que tiene todas las cartas a favor compartir esa información también en diferentes aspectos. Entonces, a veces mucha gente es tan egocéntrica que se cree que la clase se la están dando a ellos. No, la clase no se la están dando a ellos, no te la están dando a ti, están dando una clase para todos. Además, una clase online que es una clase abierta para todos los que la quieran ver. No es para ti, no, 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 no. No te creas que eres el centro del universo, no te creas que la clase es para ti. O sea, es que realmente si fueras el centro del universo y si fueras tan bueno, no estarías mirando una clase en primer lugar. Sí, ya sabrías hacerlo todo si eres tan bueno. Entonces, no te pases de rosca y no te pienses que la clase es para ti, que no es para ti, ¿sí? Agacha un poco el moño y recuérdate, ¿sí? Como dicen, bájate del pony y recuerda que estás mirando una clase que es para todos. Y si no te gusta el flujo, ándate y no mires el vídeo. Así de simple. Pero antes deja un comentario abajo en el vídeo, aunque sea malo. Eso ayuda siempre al algoritmo. Mientras más comentarios, más se comparte. Así que si no te gusta y quieres comentar mal, hazlo que a mí me favorece. Me sigue ayudando. Entonces, no piense que la clase está hecha para ustedes. Cuando se comparte esa información, es para todos. Es para absolutamente todos. Hay otra cosa que he dejado de hacer también. Y que se nota, sí, se nota la diferencia. Se nota la diferencia y les voy a mostrar en qué. Yo antes en los videos, si ustedes ven los videos que yo hacía antes, como hace, no sé yo, 4 años, sí, más o menos 3, 4 años, yo le ponía de todo a los videos, le ponía un efecto acá, que explotaba algo por allá, sonaba otra cosa, así, parecía realmente un circo cada uno de los videos. Y tenía muchas visualizaciones, aunque el canal era mucho más pequeño. Canal tiene en este momento como creo que 17.500 suscriptores, algo así. Y los videos tienen pocas visualizaciones porque en primer lugar, bueno, pocas, digo un par de cientos siempre, a veces llegan a los más de 1.000. Pero en primer lugar, subo videos todos los días. En segundo lugar, ya no le pongo tanto efecto a los videos, simplemente los hago con la información que está ahí. A veces le pongo uno que otro efecto cuando estoy yo como en modo payaso, ¿no? Y realmente me quiero tomar el tiempo de hacerlo. Pero ese no es el objetivo del video. El video no es que te cagues de risa cuando veas el video. El objetivo es que aprendas algo, ¿sí? ¿Sí? No cagarse de risa. Entonces, ¿por qué fue lo que opté? Opté por cambiar. Yo estaba, creo, hace unos años enfocado mucho en cantidad en relación a calidad. Quería mucha cantidad y no me estaba importando la calidad. Y la verdad es que, claro, tenía una cantidad de gente en la comunidad de YouTube que veía los videos solamente porque se reían. Se reían, pero no les interesaba aprender absolutamente nada. Después tenía mucha gente en la lista de emails que eran realmente. Eran viéndolo como email, no como ser humano, pero como viendo la cantidad de gente que había en la lista de emails, basura, era basura. Porque es gente que no le interesa aprender, es gente que no se toma el tiempo para ver un video, es gente que no se interesa por practicar.
Es basura, es que realmente no me interesan. Y algo interesante ha pasado. Que desde que he dejado de poner esos efectos en los videos, he empezado a subir más de los videos porque realmente no me interesa difundirlo tanto, me interesa que esté ahí. ¿Ya? Por supuesto, las visualizaciones han bajado muchísimo. La cantidad de gente que va a universitango.com y se ingresa en la lista de correos es mucho menos. Pero la cantidad de gente que ingresa a tangoexpert.com, que es nuestra plataforma privada, ha aumentado. ¿Por qué? Porque se baja el nivel de, por así decirlo, de interesados que no tienen interés y se sube el nivel de interesados que sí tienen interés. Entonces, gente que quiere aprender. Al final, me interesa más, me hace mejor saber que mi video lo están viendo 20 bestias que quieren aprender y quieren mejorar y quieren comentar y quieren potenciar todo lo que está haciendo en vez de 5.000 inútiles que no van a hacer nada. Por esa razón, opté también por, en los videos, si se fijaban antes en los videos de YouTube, había una tarjetita aquí, aparecía otra cosa por allá, y al final dije, no, ¿saben qué? Voy a poner la página una vez o dos veces allá abajo, al que le interese entrar, entra. El que no le interese entrar, no entra. Así de simple. Tampoco voy a hacer mucho show diciendo, aquí voy a poner escrito tangoexpert.com, universitango.com, nada. Otra vez, el que tenga interés, que lo haga. Pues al final, si no, después tengo un montón de gente que no tiene interés y lo único que hace es ocupar espacio en mi lista de email, porque cuando trabajas con un autoresponder, que es donde acumulas todos los emails de la gente que quiere recibir tus videos, después de un cierto número te cobran más. Y después de otro cierto número de emails te cobran más. No de la cantidad de email que mandas, sino de la cantidad de gente suscrita a tu lista. Y más emails y más y direcciones de email y te cobran más. Entonces al final estoy pagando yo porque haya gente en mi lista a la que realmente no le interesa estar ahí. Entonces toda esa gente a la que no le interesa estar, es que no me interesan. Si a ellas no les interesa aprender, que no estén ahí. ¿Sí? Al final los vídeos antes, como digo, tenían mucha información. Siempre han tenido muy buena información adentro. Pero antes había mucha payasada. Y ahora quiero que haya más información para que la gente aprenda de forma más seria. Para los que, por supuesto, quieren aprender de forma más seria. Tiene que buscarse más la vida. Si yo, por ejemplo, te dijera que te puedes hacer millonario en una página, qué sé yo, página abc123.com, ¿sí? Y solamente lo dijera aquí, vas a esa página, haces clic y te vas a hacer millonario. Estoy seguro que todos los que están viendo este video irían a la página a ver qué hay ahí. No necesitan que les ponga el link aquí, no necesitan ir a la descripción del video para ver dónde está el link, no necesitan hacer realmente nada de eso. Simplemente les interesa, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un tema que a todo el mundo le interesa. ¿A quién no le interesa tener plata? Claro. Pero si les digo, vayan a tangoexpert.com y aquí, como que no les interesa. ¿Saben qué? A la gente que realmente le interesa y que realmente quiere aprender de musicalidad, quiere mejorar la técnica en tango, vals, en milonga, van a tangoexpert.com y se inscriben y no lo piensan mucho. ¿Sí? La gente que más pregunta y que más se da vuelta y que no sabe y que lo hago o no lo hago, es generalmente gente que o entra y se sale un mes después o hay gente que directamente nunca entra. Entonces, por eso, cuando les contaba, por ejemplo, sobre los videos de análisis musicales que estoy haciendo son videos largos. Según las estadísticas y los algoritmos, claro, cuando el video es muy largo, si el video, por ejemplo, que no hay mucha acción y no hay mucho chiste y no hay mucha cosa, entonces la gente como que no lo mira. Entonces es mejor hacer videos más cortos o videos más entretenidos, que explote algo, que pase algo para que la gente lo vea más. Pero es que al final no me interesa que haya gente que a mí no me interesa viendo ese video. Si tengo un video de un análisis musical que dura 40 minutos, lo siento, dura 40 minutos. Si quieres aprender realmente musicalidad y tienes interés en mejorar, entonces vas a ir al canal de YouTube. Vas a escribir en el buscador Universitango. Vas a encontrar el canal. Vas a hacer clic ahí. Vas a ir a los últimos videos subidos y vas a buscar cuáles son los videos de musicalidad, del análisis de musicalidad. Cuando tienes interés, realmente lo haces y te buscas la vida. Pero lo que pasa es que como estamos ahora en los tiempos de Instagram y de TikTok, donde la gente está haciendo esto todo el tiempo. Entonces, si no le pusieron el link aquí y no es simplemente hacer clic, sino que tienen que ir a YouTube y tienen que buscar
y tienen que hacer todo el trabajo. Miren, si no son capaces de hacer eso para encontrar la información, ¿te crees realmente capaz de pararte ahí a practicar? ¿A ponerte los zapatos y tener que practicar si nadie te está obligando? Es que si no haces el paso número uno, no vas a lograr hacer el paso número dos. Esa es la verdad. Entonces, quien no está dispuesto a esforzarse un poquito, ni un mínimo, es que simplemente no le interesa. Si yo te digo que con esos análisis que duran 40 minutos, unos 45 minutos, sí, y que son más encima que son gratis, ni siquiera estás pagando, sí, todo eso lo hago y lo publico ahí gratis, sí. Y si no eres capaz ni siquiera, si dices que quieres aprender musicalidad, pero ni siquiera eres capaz de ir a YouTube y hacer el proceso de buscar el video, entonces estoy seguro que no vas a ser capaz tampoco de entender lo que se está hablando en ese video. No vas a ser capaz ni siquiera de entenderlo, porque ni siquiera vas a ser capaz de mirar los 40 minutos de análisis. No lo vas a lograr, porque realmente no te interesa el tema, porque simplemente estás otra vez persiguiendo la píldora mágica. A ver, ¿cómo lo hago para hacer lo mismo pero más rápido? Pero hacer lo mismo pero más fácil, pero hacer lo mismo pero es que nada. Si no eres tú capaz de poner el tiempo, ni siquiera te estoy diciendo que pongas el dinero, porque los vídeos están ahí gratis. Si ni siquiera te tomas el tiempo de hacerlo, no vas a mirar el vídeo. Si no miras el vídeo, no vas a entender la información. Y si no tienes la información, no vas a hacer... Si ya no hiciste el resto, ni siquiera te vas a poner los zapatos para practicar. Es así. Es así de simple. Entonces deja de justificarte a ti diciéndote que es que no estaba el link, es que no encontré el link. Y te estoy diciendo exactamente, estoy dando exactamente las coordenadas de dónde encontrar el vídeo. YouTube, canal Universitango, los últimos vídeos subidos y ahí están. ¿Sí? Si lo haces, vas a aprender. Si no lo haces, es que... No te digo que no eres capaz, es que si no eres capaz de hacer eso, ¿sí? Es que no te interesa. Si no lo haces, es que no te interesa directamente. Por eso, les dejaría el link aquí, pero no se los voy a dejar porque quiero que el video lo vea menos gente, pero que lo vea la gente que realmente vale para ver esos videos y no una manga de vagos que no tienen interés realmente en mirar un vídeo donde no está pasando algo entretenido todo el tiempo. Para eso váyanse a Netflix o a TikTok, donde pueden desperdiciar su tiempo como quieran. ¿Sí? Pero si van a ver una clase, si van a ver un análisis, no esperen que los estén divirtiendo todo el tiempo. ¿Sí? O sea, búsquense la vida. Antes las cosas eran un poco más difíciles y la gente no se quejaba. ¿Por qué? Porque no se conocía nada más. No se conocía nada diferente. Las cosas eran difíciles, había que buscarse la vida. ¿Sí? Y todos estaban de acuerdo con eso. Hoy en día, hoy en día es que si no es instantáneo, como un like en Facebook, como un corazón en Instagram o como no sé qué cosa utilizan en TikTok, entonces la gente se aburre muy fácilmente. Bueno, los que se aburran no son para universitango.com ni para tangoexpert.com ni para los análisis que estamos haciendo en el canal de YouTube. Eso es solamente para gente de valor, ¿sí? Si tienes suficiente valor, que al final tu valor es tu percepción. Si tú te percibes como alguien de valor, entonces vas a hacer cosas de valor. Yo estoy haciendo videos de valor en YouTube, pero yo sé que yo tengo valor. Al final depende de todo de tu percepción. ¿Sí? Si estuviste haciendo cosas que no eran de valor hasta ese tiempo, adivina, lo puedes cambiar ahora. Tomar una decisión y cambiar. Cambiar cómo eres tú, cambiar las cosas que haces y automáticamente cambia tu valor y tu percepción sobre ti mismo. Así que aquí les dejo... No, aquí no les dejo nada. Vayan a YouTube y búsquense la vida. Última cosa. No existe la píldora mágica. ¿Sí? Para mejorar ni en tango ni en musicalidad. Todo el contenido que yo estoy poniendo a disposición en el canal de YouTube y en tangoexpert.com, lo que va a hacer es que te va a hacer el camino más rápido. Eso no quiere decir que vas a lograr las cosas así inmediatamente. No, eso no va a pasar. Pero si yo me demoré 5 años en lograr algo, por poner un número, ¿no? Porque yo no tuve la oportunidad de que alguien me dijera, mira, hazlo así y va a funcionar. Yo no tuve esa suerte, no la tuve. Si yo me demoré 5 años en entenderlo, seguramente tú te vas a demorar 6 meses. O un año. Y aunque fuera un año, no son 5. ¿Sí? Te va a acortar el camino. Lo mismo me pasaba a mí cuando estudiaba música.
cuando estudié música. ¿Qué es lo que pasa? Es lo que pasa cuando yo estudiaba música. Sí, claro, cuando mi profesor en el conservatorio en Viena, o mi profesora en la universidad en Viena, o mis profesores en Chile también, cuando ellos me decían cómo se hacían, ellos me estaban acortando el camino. Me decían: tienes que escucharlo de esta forma, tienes que fijarte en la frase, tienes que fijarte aquí en la escritura, esa nota está mal tocada, tienes que fijarte en que se te perdió la melodía porque el acompañamiento está muy fuerte. Todas esas cosas me están acortando el camino. Pero eso no quiere decir que no voy a tener que practicar. Voy a tener que ir a mi casa y voy a tener que pasarme horas en el piano tocando y practicando. Lo que pasa es que son tocando y practicando cosas de las que ya tengo la información. No tengo que reinventar la rueda, ¿no? No tengo que ponerme a investigar yo mismo. Aunque sigo convencido de que es el mejor camino. Cuando tú investigas tú mismo y descubres las cosas tú mismo, entonces estás haciendo las cosas bien. Y entonces el aprendizaje que tienes es que eso no te lo puede quitar nadie. Y nadie va a entender las cosas mejor que tú. Pero para acortar el camino es mejor si te doy la información. Así ya la tienes. Y ahora lo único que tienes que hacer es aplicar. Es aplicar la información que ya tienes y que no tienes que descubrir. Te estoy acortando el camino. Ahora lo que tú tienes que poner es el trabajo, ¿sí? Y así es como funciona. Si tú tienes interés realmente, en primer lugar, como decía yo en otro video sobre invertir en ti mismo, vas a invertir dinero, pagarle a alguien para que te dé la información. Esa información te acorta el camino. Ahora vas a tener que poner la práctica. Y vas a tener que ensayar, y vas a tener que practicar, y vas a tener que aplicar todo lo que te dio al que le pagaste por la información. Si no quieres pagar por la información, bueno, hay un montón de información gratis allá afuera. Lo que pasa es que son como las piezas de un mapa, el mapa del tesoro, ¿sí? Yo tengo el mapa del tesoro, lo hago 100 piezas, lo corto en 100 pedazos. Voy por un auto, lo tiro por la ventana y te digo: ahí está todo, anda afuera, reúne las piezas, ármalo y después te pones en marcha para encontrarlo, a ver cuánto tiempo te demoras. Se trata más que nada de eso. El que invierte dinero se acorta el camino inmediatamente porque no tiene que descubrir la información, sino que se la están entregando. Pero después, el que cree, como digo, que es: pago la clase, voy a la milonga, pago la clase, efecto inmediato, tac, inmediatamente a la milonga. No, no es así. Pagas la clase para obtener la información. Después tienes que practicar, ¿sí? Es así. Y justamente por eso, la enseñanza digital del tango, ¿sí? Ahí no está el profesor que te está diciendo: no, haz esto, haz lo otro. Está toda la información ahí. Ahora tienes que practicar. Si solamente te pusiste, si sentaste ahí a mirar el video. Interesante. Ya, y con esto ahora me voy a la milonga y voy a coronar. No, 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 señor. No funciona así. Te vas a tangoexpert.com, te miras los videos, practicas y después te vas a la milonga. Y así es como funciona. Practicando. El que no quiere poner la práctica, ni aunque pague 1000 clases privadas, eso no va a funcionar en la milonga después. Así que les estoy acortando el camino con todos los videos, incluso de YouTube. No estoy hablando solo de tangoexpert.com. Los videos gratis en YouTube, hay un montón de información gratis ahí, ¿sí? Pero no basta solamente con mirar el video y decir: bravo, muy lindo, lo voy a aplicar en la milonga. No, lo aplicas en tu casa cuando practiques. Aunque practiques solo, ¿sí? No te voy a decir cómo practicar solo. O sea, ya eres bastante grandecito, bastante grandecita como para que te diga: mira, practica así. Practica, para, primero, párate bien, ¿sí? No sé, trata de hacer un pivot, aplicando la información del video. No, dale. Ya, está bastante grande y peludo como para que te digan esas cosas.